Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Linda, para hacer que conozcan un pueblo de San Luis, un arrebol de sueño trenzaron su guitarra cuando abrieron su sala de merced al país. Un arrebol de sueños trenzaron su guitarra cuando abrieron su sala de merced al país. Naciste calle angosta de una sola vereda, te amarraron troveros de aquel tiempo ancestral. Un molino de sueño hoy te extiende mil notas y te besan las lunas por la noche al cantar. Por empezar, que es una fiesta popular y donde todos los vecinos de Villa Mercedes nos encontramos en calle Angosta. Y los cantores se encuentran, los viejos cantores con los nuevos cantores, los consagrados y los que se quieren consagrar. Y es toda una muy buena comunión que se vive allí adentro, ¿no es cierto? Era, Villa Mercedes fue un tierra de grandes anfitriones. El Pulpo María, Sapo Ávila, Pedro Mesa, Cholongo Jofré, el Tricota Barbosa, el Gordo Rodríguez, los hermanos Herrera, los hermanos Benítez. O sea, digamos, una cantidad de personas que formaron parte de los viejos conjuntos que en algún momento pasaron por calle Angosta. Fue mucho a pulmón, no había nada acá en la calle Angosta, nada más que el predio que teníamos como cambiador, como vestuario, como camarín, un coche de esos coches, de coche motor que era en ese tiempo. Ahí nos cambiamos, ahí así, que había, estaba estacionado detrás del escenario. Para mí la calle Angosta soy yo. Yo vivo en la calle Angosta. Al margen de que hoy de forma circunstancial soy el jefe de programa del Complejo Cultural y Turístico Calle Angosta, que es un orgullo que no te lo puedo explicar, el orgullo que siento de esto, es eso, mi esencia. Todo lo que hicimos, que es produce un impacto nosotros cuando vemos este desarrollo, todo ese trabajo de todos estos 30 años con este proyecto de poner en valor la calle Angosta, vemos que la mayoría ha tenido que hacerse de nuevo, porque el anfiteatro, que tenía capacidad para 3.500 personas, ahora va a tener capacidad para 5.000. El escenario que era un poco chico para el desarrollo de los espectáculos y del,
de la participación de las academias de danza, los ballets de danza. Bueno, un escenario que ahora va a tener más de 70 metros de boca y, bueno, muy importante. Además va a tener un... va a tener una plataforma giratoria a efecto de que los espectáculos puedan ser, no se interrumpan de la actuación de uno. Así que vamos a tener un, va a ser de primer nivel, bueno. Así que toda esa tristeza que nos da a veces cuando se cambia todo eso. Pero en realidad el gran objetivo es ponerlo en valor, porque venimos trabajando para que Villa Mercedes esté en el circuito turístico de la provincia. Acá ha sido tradición siempre en la calle Angosta el tema de la lluvia. Siempre han sido dos, tres noches, cuatro en oportunidad. O sea que de las tres noches, dos llovían. Había una que por ahí tenía una suerte. De había cuatro, tres llovían. Y así, bueno, nos tocó una vez tocar, que estábamos tocando arriba del escenario, se vino la tormenta, se cortó la luz, y seguimos tocando nosotros a oscura, a capela ahí con las guitarras. Por suerte, en ese tiempo tocamos con guitarras criollas, no enchufadas como ahora. Así que nos acercamos así al público, y bueno, el público participaba con nosotros ahí cantando a oscura ahí. Bueno, la cuestión era estar en la fiesta, y bueno, siempre ha sido compañera nuestra de todas las ediciones la lluvia. Para incluirle en el circuito turístico, para que todos los eventos podamos realizarlo, necesitamos que el anfiteatro fuera cerrado, fuera techado, de manera de que todos esos eventos que se realicen estén garantizados, de que no tengamos problemas del tiempo, que una época que cada vez que empezaba la calle Angosta llovía. Así que la gente del campo estaba chocha y ya sabía que ese día llovía. Y nosotros renegamos. Muchos cambios, no solamente este cambio tan importante de la infraestructura. Bueno, como te decía, me tocaron los 30 años, me tocó hacer el primer Calle Angosta Rock, que fue un desafío que me puso el intendente, y a los 15 días de haber asumido tuve que hacer el primer Calle Angosta Rock, y ahora me toca el desafío de un nuevo complejo, de un nuevo anfiteatro, que además yo creo que va a ser... bueno, Calle Angosta es, como te decía, es parte de nuestra identidad. Y el cambio, que tengamos más capacidad para más espectadores sentados, que el escenario sea más amplio, más cómodo, que tengamos una nueva casa de los artistas, va a hacer crecer a la fiesta, va a hacer crecer el nivel de fiesta que nosotros presentamos, no solamente a Villa Mercedes, sino a toda la Argentina, porque toda la Argentina nos conoce por Calle Angosta. Pero nosotros siempre tuvimos una idea, es una fiesta de Cuyo que nuclea el folclore nacional, no un festival nacional que nuclea la música de Cuyo, es totalmente al revés. Nosotros somos los anfitriones, y ellos son los que nos visitan y por supuesto nos brindan un espectáculo de folclore nacional, pero siempre manteniendo una estructura de folclore cuyano que nunca dejó de ser el 70% de la programación de la fiesta. Esto es importante porque
Participaron siempre todas las provincias cuyanas, San Juan, Mendoza, y todos los cuyanos que cultivaban nuestro folclore en Buenos Aires. Ejemplo, Jorge Viñas, ejemplo, Enrique Espinosa, los indios tacunados. Antonio Tormo, algunos me soplaba por ahí, que no me olvidara del emblema de don Antonio, que realmente cantó hasta los 93 años, hasta que no pudo venir más y falleció a los 2 años de su última actuación en Villa Mercedes. Era muy querido. Cuando se anunciaba Antonio Tormo, era como si se anunciara a Mercedes Sosa o a Guaraní, muy, 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 muy querido. Y cuando cantaba el Rancho La Cambicha, bueno, todo el público se ponía de pie. Adentro, calle angosta, calle angosta, dale una vereda sol. Siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienza, en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Otra. Calle angosta, calle angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tum tum que en ella estaba, a los picos la tonada. Bueno. Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. El objetivo es ponerlo en valor porque venimos trabajando para que Villa Mercedes esté en el circuito turístico de la provincia. Así que sea San Luis, Potrero, que sea Villa Merlo y también esté Villa Mercedes. Que nosotros tenemos muchas fiestas populares, así como está la calle Angosta, está Callecita Angosta, que calle Angosta tiene 30 años, Callecita Angosta tiene 20 años. La fiesta de los inmigrantes tiene 15 años. Calle Angosta Adultos Mayores va por el quinto este año. Está Canta Cuyo, que también va a ir por el quinto. Hay eventos, aparte están otros como la Feria del Libro, como Solamente Guitarra, que los corsos. Tenemos muchas fiestas populares que han tenido continuidad en el tiempo. A esto le agregamos los congresos, seminarios, encuentros y todo lo que hacen la actividad privada, digamos las instituciones Villa Mercedes, que hay academias y ballet que tienen eventos o encuentros que tienen más de 20 años, 27 años tienen algunos. Bueno, todo esto está sumado
Por eso hemos hecho un calendario anual donde tenemos todos los eventos que realizan las instituciones, más los que hace el municipio, más los que hace la provincia, más los que hacen no solamente culturales, sino deportivos. Bueno, tenemos un calendario anual que para este año tiene 540 eventos. Hay de nivel internacional, de nivel nacional, de nivel regional, provincial y local. Que con la puesta en valor de la calle Angosta, que es el ícono de Villa Mercedes, el impulso inicial, bueno, a esto se agrega todos los eventos que se realizan y bueno, esto se va a complementar con la pedrera, con la gran obra de la pedrera, que bueno, creemos que va a ser un salto cualitativo para Villa Mercedes muy importante. Yo creo que fruto de tener la fiesta de la calle Angosta, tener todos estos eventos, vemos en Villa Mercedes un crecimiento, un desarrollo de las academias, de los ballets. Villa Mercedes tiene 4 o 5 ballets de primer nivel, han competido, han ganado incluso en Cosquín. Es decir, bueno, todo esto es fruto de cultivar permanentemente la calle Angosta. El intendente había recibido varias propuestas de hacer un festival de rock en Calle Angosta. Pero él sentía que no era el momento, que no estaban dadas las condiciones para realizarlo. Hasta que, bueno, vino una propuesta más firme de un grupo de jóvenes de Villa Mercedes, que vienen del rock, de una radio, que tienen un bar, que son amantes y seguidores del rock. Entonces dijo el intendente, bueno, ¿por qué no? Entonces cuando asumo un 29 de diciembre, me dice el intendente, bueno, tienen el desafío de hacer el primer Calle Angosta Rock, pero tenés 15 días, porque tiene que ser el 15 de enero. Y así iniciamos con, bueno, acá está Manolo, que es uno de los integrantes de la comisión, y con un grupo de jóvenes, estaba Jero, Pitu, Santiago, Oscar Montero, todos formábamos parte de lo que fue esa primera comisión de Carlitos Di Cristófano, de lo que fue esa primera comisión de Calle Angosta Rock, y con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado. Calle Angosta es muy cercana al corazón del villamercedino y a la historia de Villa Mercedes y al folclore cuyano. Entonces no queríamos que esto fuera tomado mal, ni por los folcloristas, ni por los amantes
de Calle Angosta, por aquellas personas que cuidan y respetan este patrimonio histórico cultural que es Calle Angosta. Entonces, bueno, con ese respeto también hablamos con ellos, le comentamos la idea. Bueno, nos dieron el visto bueno, seguimos adelante, comenzamos con la organización. La idea era fomentar un espacio para las bandas de rock locales, que era una necesidad que había. Hay muchísimas bandas en la ciudad, hay más de 90 bandas de rock que se han inscrito ya en el Pre-Calle Angosta Rock para formar parte de lo que es la grilla principal de esta fiesta. Y bueno, en 15 días llevamos adelante la primera fiesta de Calle Angosta, con muchísimos temores, porque también como hay muchos prejuicios en torno al rock. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo va a ser la seguridad? ¿Van a cuidar el predio? Porque el predio es algo muy, muy apreciado por los villamercedinos. Decíamos, bueno, ¿lo van a romper? ¿Lo van a cuidar? Y la verdad es que nos sorprendió, porque Calle Angosta Rock se transformó en un festival para la familia, donde la mamá, el papá, los abuelos, los hijos, venían a ver a su familiar que tocaba en el escenario Alfonso Izabala. La idea es que este año, la fiesta de la Calle Angosta, que se hace normalmente en el mes de diciembre, se haga apenas se inaugure, que será en febrero, marzo. La fecha es febrero, pero calculamos que si no es en febrero, va a ser en marzo. Todo depende mucho del clima también, ¿cierto? Pero están trabajando intensamente y, bueno, por supuesto que es una inversión muy grande y va a ser un cambio grande. Hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.